Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan con nosotros a través de nuestra transmisión en vivo aquí en nuestra fanpage de Doctor Aquí. Qué placer saludarlos. Soy Joana Muñoz y hoy tengo el placer de tener un gran invitado, como siempre, en nuestras transmisiones en vivo. El día de hoy vamos a tratar un tema muy, muy especial y uno de los temas tal vez más sonados por los últimos días y sobre todo después de la pandemia. Se trata nada más y nada menos de un tema que es la importancia de la salud mental. Y bueno, para entrar un poquito en contexto de este tema tan interesante, les quiero contar que este 10 de octubre se celebró esta fecha a nivel mundial. Es una fecha que por supuesto a muchas personas les interesa saber y por eso mi invitación es para que a partir de este momento nos puedan contar desde dónde se conectan, que nos puedan empezar a comentar todas las dudas, todas las preguntas y todos los comentarios que tengan a través de este tema. Bueno, claramente vamos a tener un invitado muy, muy especial. Se trata nada más y nada menos que del doctor Alexi Vallejo Silva, quien ya en pocos minuticos estará con nosotros, pero antes de darle la bienvenida, quiero darles dos noticias muy, muy, muy importantes. La primera de ellas es que a través de nuestra plataforma doctoraquí.com ustedes van a poder encontrar más de 20 especialidades y recientemente logramos tener una alianza maravillosa con la clínica Nuestra Señora de la Paz y por eso hoy tenemos de invitado a su director médico. Pero para eso también tenemos un gran regalo para todas las personas que se conecten con nosotros a través de nuestra transmisión y es el descuento maravilloso del 20% para que ustedes puedan agendar su cita médica, no solo en la especialidad de psicología o psiquiatría, la pueden usar este código para solicitar citas médicas en cualquiera de nuestras especialidades. Claramente, cuando ustedes tengan en su carrito de pago la cita agendada, lo único que tienen que hacer es aplicar este código de descuento que, como lo ven en pantalla, es salud mental. Así de fácil, ustedes podrán redimir un descuento maravilloso, como lo ven también en pantalla, del 20% de descuento. Y bueno, como les digo, van a poder tener los mejores especialistas de una de las clínicas más importantes y prestigiosas del país, como es la Clínica La Paz. Bueno, creo que ya está con nosotros el doctor que nos acompañará esta tarde para hablar del tema. Para quienes se están conectando hasta ahora con nosotros, hablaremos del tema la importancia de la salud mental. Y quiero contarles un poquito de nuestro gran invitado, que se trata del doctor Alexi Vallejo Silva, quien es director médico de la Clínica Nuestra Señora de la Paz, es subdirector científico y de investigación, también es médico psiquiatra, cuenta con un máster culminado en epidemiología, además es candidato a psicoanalista, subdirector médico, jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad del Rosario y dentro de su larga experiencia también coordina las actividades del equipo asistencial en lo ambulatorio y lo hospitalario, además lidera los procesos de docencia e investigación. Ya se encuentra con nosotros el doctor Alexi, a quien por supuesto le damos una calurosa bienvenida, doctor. Mil gracias por aceptar nuestra invitación y, por supuesto, por estar aquí. ¿Tienes el micrófono cerrado, doctor? Creo que en la pantallita te puede. Muchas gracias, Joana, por la invitación a Doctor Aquí, a quienes están pendientes de esta transmisión. Realmente es muy importante que hablemos de salud mental y bueno, mi gratitud total por este espacio. Me encanta que nos puedas acompañar porque desde hace mucho tiempo venimos haciendo estas transmisiones en vivo, doctor, y casi que la mayoría de nuestros pacientes nos han venido comentando temas de ansiedad, de depresión, de diferentes diagnósticos asociados, por supuesto, al cuidado y el bienestar de nuestra salud mental. Pero para quienes de pronto ahorita se conectan, como Alejandra Florián, como Liliana Moscoso, como Marisol Mora, como María Elena Puello, quizá, doctor, algunas personas tengan la duda de qué es la salud mental y por qué es tan importante. Así que me gustaría arrancar con esta pregunta para que tú, por supuesto, que eres el experto en el tema, nos puedas contar. Claro que sí. La salud mental puede ser definida de distintas formas, pero básicamente hace alusión a un estado en el cual podemos llegar al bienestar
a través de tal vez tener en tranquilidad o sin ninguna alteración la manera en cómo pensamos, cómo sentimos y cómo nos comportamos. Esto, grande, pues son las funciones psíquicas, y que ese estado de bienestar nos procure el escenario en el que podamos desplegar pues nuestras potencialidades, las capacidades que tengamos, poderlas llevar a buen término. Y ojalá que eso que hagamos para nosotros y para nuestros entornos más cercanos se vea reflejado en buena medida en nuestras comunidades. Eso sería salud mental, y por eso es tan fundamental, porque claro, engloba un concepto en el cual el individuo está bien, engloba un concepto en el cual el individuo puede impactar directamente en su entorno familiar y procurar que otros estén bien, y bien nos habla de un concepto comunitario, de cómo el estado de una sola persona puede empezar a impactar en todos los demás a un nivel. Claro que sí, doctor. Bueno, por acá veo que hay más personas que se están conectando con nosotros. Por supuesto, quiero saludarlos a Nancy Orjuela, a Patricia Pedraza, a Augusto Ramírez y a todos los que de verdad nos acompañan esta tarde. Mil gracias por estar aquí. La invitación es para que aprovechemos estos minutos que vamos a tener la valiosa compañía del doctor Alexie y poder resolver todas las preguntas que ustedes tengan en este tema tan importante que es la salud mental. Doctor, yo creo que en los últimos meses no es un secreto que pues muchas personas hemos tenido diferentes alteraciones y como tú lo decías, a veces si no estamos de pronto bien en el hogar o en el trabajo o en diferentes escenarios, pues ahí es donde la salud mental empieza como a llamarnos a través de diferentes alertas, pues que por supuesto debemos estar pendiente y muchas veces cuando llegamos a tener esos síntomas, pasamos por una situación y es la pena, como, uy, no, ¿cómo voy al médico y pido esta cita de salud mental? De pronto mis amigos o mis familiares o las personas más cercanas van a pensar que estoy loca, que ir al psiquiatra, como lo escuché recientemente en uno de los lives que tú tuviste, es ir a un manicomio. Entonces, para tratar de romper estos estigmas y también aprovechar para crear una información clara para nuestros pacientes. Contémosles un poco de esos mitos, doctores, y verdades que existen sobre la salud mental. Claro que sí, como tú lo mencionas, existe toda una suerte de perjuicios que se han construido históricamente sobre los temas de salud mental. Y es que, claro, estas son enfermedades que muchas veces son vergonzantes. Uh-huh. A las personas les da susto que el vecino, que incluso el familiar, sepa que las tienen, porque en el ideario del común y corriente se piensa, por ejemplo, que las personas con problemas mentales son débiles, que las personas con problemas mentales son peligrosos o que están por fuera de la realidad. Todo esto pues se ha venido rebatiendo a lo largo del tiempo, porque pues ha sido evidente que las personas con enfermedad mental sufren. Esto es una realidad que pues es difícil tapar el sol con un dedo frente a lo florido que pueden llegar a ser estos síntomas. La ciencia nos ha ayudado cada vez más a entender el cerebro y todo lo que implica pues tener tantas alteraciones en pedacitos tan pequeñitos del sistema nervioso central, que dan cuenta en este momento de que existe evidencia suficiente para decir que una persona que tiene enfermedad mental tiene alteraciones ya cerebrales. Es decir, claro, aquí ya hay una enfermedad que afecta los órganos. Las cifras nos dicen que las personas con trastorno mental son menos peligrosas que las personas de la población general, por ejemplo, comparando las tasas de agresión entre uno y otro, pues son mucho más elevadas en las personas del común y corriente. Entonces, claro, hay una serie de mitos sobre la enfermedad mental, sobre quien va a consultar al psicólogo, al psiquiatra o al médico por problemas de salud mental, básicamente por el temor a ser juzgado,
por el temor a ser señalado como una persona débil o como alguien que no pudo, por el temor a los propios tratamientos. En el ideario también está que la gente que se acerca a un hospital mental va a estar enclaustrada ahí durante el resto de su vida y pues realmente la realidad es otra. Los tratamientos en psiquiatría, cuando se necesitan en los casos puntuales, hospitalizaciones son realmente cortos. Se habla incluso de un par de semanas o menos en los cuales un equipo terapéutico compuesto por psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, médicos de otras especialidades, acompañan a la persona y su familia en los procesos de recuperación. Otra de las cosas que comúnmente se dice es que los medicamentos de psiquiatría causan adicción y que generan entorpecimiento de las funciones mentales. Realmente son medicamentos que llevan años con nosotros, que conocemos a profundidad, que si se utilizan por una persona entrenada y con experiencia, tienen un margen de seguridad bastante, bastante amplio. Y claro, existirán algunas moléculas que tengan unas particularidades, pero para eso los expertos pues saben qué medicamento calza en qué paciente. Realmente esto del estigma que tú mencionas, y qué buena pregunta, porque nos trae a una dificultad enorme, y es que las personas no están consultando. Siendo tan importante la consulta, sobre todo temprana, cuando los jóvenes, cuando en los primeros episodios se interviene y ojalá alguien que tenga un buen entrenamiento se apropie del caso, es posible prevenir el deterioro, la progresión de la enfermedad y desenlaces más complicados a largo plazo. Es verdad, doctor, y te lo menciono ahorita, muchas de las preguntas que recibimos siempre de nuestros pacientes o de los seguidores que nos acompañan en redes sociales es: me está pasando este tipo de situaciones, ¿debo o no acudir al especialista? Y esa es una pregunta, doctor, que me parece muy importante, y es: ¿en qué momento uno debe sentir que es una alerta decir tengo que pedir la cita con el especialista? Esto ya no lo manejo con, no sé, terapias de mindfulness o hablando con un amigo, sino que necesito un especialista que me acompañe en este diagnóstico. Claro que sí. Hay un sinnúmero de síntomas que se pueden presentar y que son pues altamente sugestivos de que está pasando algo que está alterando nuestra salud mental. Ya sea o una tristeza muy profunda y continua, ya sea un miedo intenso que nos paraliza y nos impide reaccionar y hacer lo que veníamos haciendo, ya sea experimentar sensaciones extrañas que no habíamos sentido con anterioridad. Hay personas que hablan sobre sentir que están siendo perseguidos, hay otros que relatan voces en la cabeza, que hablan entre sí o comentan las cosas que van haciendo. Hay personas que mencionan que tienen una alta energía y que empiezan a hacer una serie de cosas que anteriormente no hacían. En fin, hay un sinnúmero de síntomas, pero básicamente si hay la emergencia de alguna alteración de la forma en cómo pensamos, sentimos o nos comportamos que está generando malestar, que hace que nos sintamos en una especie de una suerte de disconfort todo el tiempo, y que además de eso haga que disminuyamos nuestra capacidad de trabajar, de estudiar, de establecer relaciones, muy probablemente estemos frente a un trastorno mental. De los más frecuentes, pues tenemos la depresión, tiene una serie de características, pero básicamente, por ejemplo, tendríamos una persona que está todo el tiempo triste, que no duerme, que no come, que se siente menos que los demás, que deja de estudiar y trabajar y poco a poco se va aislando. Así hay varios cuadros prototípicos, pero en suma, un signo de alarma grande sería la emergencia de algo extraño en la manera en cómo actuamos, pensamos y sentimos, que interfiera con nuestra funcionalidad.
Doctor, creo que respondimos con lo que nos acabas de responder la pregunta de Patricia Pedraza, que justamente nos decía en qué casos debemos saber cuándo consultar a un psiquiatra. Para recapitular un poco, yo traté de tomar muy juiciosa apuntes de lo que nos acabas de mencionar, y es cuando tenemos claramente cambios como miedo, tristeza. Tal vez tú no mencionaste algunas situaciones que yo también he percibido cuando tenemos estas transmisiones, y a veces cuando las personas no pueden superar, por ejemplo, un duelo, que tú mencionabas, tristezas muy profundas, o por ejemplo, en algunos casos pueda pasar rupturas amorosas o rupturas con personas pues importantes en la vida de las personas. Entonces creo que ahí pudimos responder la pregunta de Patricia. No sé, doctor, si quieras complementar con algo adicional para que las personas entiendan esa alerta y entiendan que es momento de solicitar esa consulta con el psiquiatra. Claro, es una cuestión de tener un malestar tan profundo, tan continuo, que te impide hacer las cosas que venías haciendo. La persona venía funcionando acá y a raíz de ese malestar mental empieza a funcionar por acá. Eso es muy notorio. Y es posible, pues, buscar las ayudas y buscar las alternativas para estar mejor. Claro. Dentro de la red médica de especialistas, doctor, muchas veces puede que nosotros busquemos ayuda de pronto en el especialista no tan adecuado. Muchas veces nos vamos a consulta de médico general y pues perdemos un poco de tiempo para llegar con ese especialista realmente de una situación que nos esté pasando en temas de salud mental. Tú ahorita estuviste mencionando psicólogo, psiquiatra, también mencionaste pues como todo el equipo terapéutico, pero me gustaría que nos volvieras a mencionar a la hora de acudir, por supuesto, a expertos en salud mental, ¿cuáles son esos especialistas que nos ayudan, por supuesto, a poder salir de estos momentos, digamos así, difíciles? Claro que sí. Pues yo diría que en principio la puerta de entrada pueden ser psicología, psiquiatría y en su ausencia medicina general. Los médicos generales tienen entrenamiento en algunas herramientas de diagnóstico de psiquiatría y pueden ser un soporte, es decir, en los territorios, en las regiones donde no haya posibilidad de tener a la mano un psicólogo, un psiquiatra, puede ser un recurso importante. Donde haya, creo que el psicólogo y el psiquiatra tienen una expertise un poco más específica, más fina para definir si hay o no un trastorno mental y una situación clínica que merezca pues un abordaje. En ese sentido, pues podríamos ver distintas intensidades de síntomas, distintos grados de compromiso que harían que el tratamiento solo sea por psicología, es decir, que se haya o se busque una cura a través de la palabra. Hay otros casos en los que puede ir bien el tratamiento farmacológico. Claro, ahora que tú mencionabas, doctor, también el tema de la medicación, que es tan importante, y también romper esos mitos a que la droga después se vuelve dependiente para toda la vida, o bueno, todos estos mitos que nos estás comentando. Aquí hay una pregunta que me parece súper importante, y es, sabemos que los pacientes muchas veces se automedican o por el contrario, dejan que estos síntomas vayan evolucionando y que muchas veces desencadenen situaciones pues que ya casi no tienen solución, como en el caso del suicidio u otros casos. ¿Por qué, doctor, es tan importante tener un diagnóstico oportuno y que claramente en este diagnóstico podamos tener la oportunidad de contar con especialistas que nos puedan medicar, de manera pues adecuada? Claro que sí. Uno, lo que nos dan los datos y lo que hemos venido aprendiendo en tantas décadas de investigación en salud mental es que las enfermedades mentales habitualmente aparecen en picos en ciertas edades. En los jóvenes es frecuente ver la aparición de trastorno mental. En otras épocas puede suceder, pero el volumen más grande está en los pacientes jóvenes. Cuando es posible hacer un diagnóstico específico muy, muy bien refinado en ese momento y es atendido por especialistas, por personas que conozcan del tema,
Lo que también nos dicen años de investigación clínica es que se mejoran muchísimo los pronósticos, que esos cuadros que aparecen chiquitos o que pueden aparecer en síndromes más complejos, si son tratados en ese momento, 5 o 10 años después, tienen mejores pronósticos que aquellos cuadros en los que se perdió esa oportunidad, esa ventana de oportunidad. Entonces, claro, la clave está primero en hacer un diagnóstico, ojalá temprano, oportuno, certero, que haya un acompañamiento en esas necesidades de ese momento. Hay muchos, muchos datos que nos dicen que, por ejemplo, las personas que tienen primeros episodios de enfermedades mentales y que tienen un buen relacionamiento con los sistemas de salud van a tener mejor adherencia a sus tratamientos. Claro. Van a tener menor deterioro en ciertas funciones mentales. Entonces, es clave poder acceder a un servicio especializado y es clave tener una intervención temprana. Ahora, los medicamentos, pues, son recursos que se utilizan en personas que los necesitan. Hay cuadros y hay trastornos mentales que no necesitan medicación, que no responden a medicación, en cuyo caso un enfoque psicoterapéutico, también ojalá temprano, puede ayudar a aliviar la carga de la persona, a ir destorciendo aquellas estructuras de personalidad o sindromáticas que generan distrés y disconfort en la vida del día a día del individuo. ¿Es posible mejorarse en temas de salud mental? Sí, eso también lo hemos venido atendiendo, comprendiendo con el tiempo. Antes había una mirada un poco más pesimista del asunto. Hoy en día, los recursos de los que se dispone, la manera en cómo se han venido articulando, pues nos dan cuenta de que es posible brindar mejores pronósticos a nuestros pacientes. El tema de la automedicación es un tema que es complejo porque, claro, los medicamentos todos de psiquiatría, de medicina interna, los medicamentos para el dolor, todos pueden tener efectos secundarios y se necesita de la mirada sí o sí de un médico para establecer si a esa persona pues le hace bien o no este medicamento, si lo va a tolerar o no, si tiene contraindicaciones o no, y eso necesita pues una formación, una experiencia importante. Claro que sí, doctor. Bueno, ya estoy viendo cada vez más preguntas en nuestra cajita de comentarios, así que mi invitación es para que lo sigan haciendo. Quisiera, doctor, mencionarte algunas de las que nos han llegado, como la de Valeria Armesto, que nos pregunta cómo se llama cuando uno piensa demasiado las cosas, doctor. Seguramente ya más adelante nos puedas hablar particularmente de algunos trastornos, pero en este caso, no sé si esto esté relacionado a la salud mental o si sea completamente normal. Bueno, ahí qué buena pregunta, Valeria, porque hay personas en cuya manera de ser es frecuente que antes de tomar una decisión, pues se metan mucho en la pensadera en lo mismo. Pueden existir algunos rasgos de personalidad que favorezcan este tipo de funcionamiento. Sin embargo, si eso no interfiere de manera seria en la manera en cómo uno se desempeña, es básicamente la forma de ser de uno y no es del todo malo. En sí, cuando una persona merodea mucho un tema, regularmente puede llegar a un nivel de detalle que alguien que pues, es un poquito más disperso no lo puede hacer. Muy bueno que ese tipo de estructura pueda llegar a encajarse en algo que se sirva de eso, de profesiones en las que el detalle sea importante, qué bueno eso. Hay otros cuadros en los que esto es como tan intenso, pues que sí genera malestar, sí genera una incapacidad para poder relacionarse, para poder terminar una tarea. En esos cuadros sí sería importante tener asesoría psicológica. Claro que sí, doctor. Bueno, por aquí nos saluda Marisol Mora del departamento de Nariño. También veo conectadas personas desde Montería, Córdoba, como Eugenio Argel. Y bueno, por aquí, doctor, también nos envía una pregunta nuestra querida paciente Blanca León, quien dice, cuando no se duerme como se debe, ¿los pensamientos repetitivos afectan la salud mental?
No dormir es una cuestión compleja. Básicamente nosotros creo que en la cultura occidental nos hemos acostumbrado a la idea de que entre menos durmamos tenemos mayor productividad. Eso no es tan cierto. El cuerpo tiene unos ciclos y ya se ha estimado que alrededor de 6 u 8 horas son necesarias de sueño al día para preservar la integridad neuronal. Ya es un problema de las neuronas y ojalá uno pudiera siempre tener una buena, un buen descanso, un buen dormir. Es posible que cuando una persona duerma menos durante el día no solo sienta agotamiento, sino que empiece a alterarse la memoria. Es posible que una persona que tenga muchas preocupaciones no pueda dormir. Y Claro. en esos escenarios es frecuente que se aumente la pensadera, que una persona esté tan metida en un tema que le robe el sueño. Realmente habría que buscar cuáles son las razones que están atrás de ese síntoma, por qué se ha enfrascado tanto la persona en ese mismo tema, por qué esta preocupación es tan intensa. A veces no es ni siquiera el mismo tema, sino lo que se relaciona a eso. Hay personas que se preocupan mucho por lo económico, pero atrás de esa preocupación está una preocupación legítima porque el de al lado esté bien, pero Claro. de tanta preocupación no se ve que tal vez hay otras alternativas para solucionar el problema. Desde otra perspectiva podrían buscarse otras rutas para mejorar las cosas. Hay un sinnúmero de situaciones que podrían explicar eso, pero lo importante sería uno intentar buscar un mejor dormir y dos, ver qué hay atrás de la preocupación, pues que se pueda estar robando el sueño. Claro que sí, doctor, súper importante. Bueno, por aquí saludo a don Raúl Alfonso, a Carolina Gómez, que están súper conectados con nosotros, doctor. Y aquí me llega una pregunta, o más que una pregunta, doctor, es un comentario del que yo creo que debemos aplaudir, porque es un comentario que nos hace nuestra querida seguidora Nancy Orejuela, y ella nos dice: he vencido el temor a decir claro y fuerte, soy paciente de salud mental. Y esto es súper valioso, doctor, porque era lo que tú decías al comienzo de nuestra transmisión. A veces puede que nos dé pena, puede que no nos sintamos preparados para buscar ayuda. Y estas personas que hoy en día alzan la voz, como Nancy Orejuela, y dice: hey, soy paciente de salud mental, es decir, como me quiero, me importa mi salud y por eso busco ayuda. De hecho, por aquí también tenemos un comentario de Valeria Armesto que dice: yo estoy medicada por psiquiatría y estoy con psicología. Son comentarios que me parece muy chévere mencionártelos, doctor, porque definitivamente también tenemos personas conectadas que conectan con este tema tan interesante. Bueno, por aquí nos dice Jennifer Prieto, pero no. Es más, prejuicios y prejuicios los que generan ustedes mismos como profesionales de la salud. Ella nos pregunta: tuve una infortuna como paciente, nos está obviamente hablando de una situación complicada. Y aquí, doctor, quiero también mencionarte algo que es muy importante. A veces las expectativas, por supuesto, de los pacientes no son las que esperan. Cuéntanos, obviamente, desde la oportunidad que has tenido atendiendo miles de pacientes, ¿cuál es ese acompañamiento que obviamente tienen ustedes como especialistas para que todos nuestros pacientes que nos acompañan en este momento entiendan que, por supuesto, ustedes tienen una responsabilidad, pero, por supuesto, el paciente y quienes acompañan al paciente también tienen una responsabilidad para que el diagnóstico termine, por supuesto, de manera positiva? Claro que sí. Yo creo que, bueno, en el caso de Jennifer y de muchos pacientes con depresión, no son cuadros sencillos, son situaciones muy específicas porque, pues claro, cada ser humano tiene unas particularidades, unas necesidades y unas aspiraciones diferentes. Básicamente siempre se intenta en principio entender a la persona antes que la enfermedad y este es un foco y un sello en el que pues en la clínica y el departamento en el que trabajamos pues
ha puesto mucho, mucho ahínco en contrastar con las personas, pues las verdades y las realidades que se vienen dando en su día a día. Eso se logra a través del acompañamiento con un psiquiatra, que regularmente pues, es el dueño del caso. Al lado irán psicólogos que trabajarán con la persona sobre los miedos, temores y las situaciones clínicas que pues, están al lado del cuadro. Terapia ocupacional, que es una dinámica interesante porque dentro de las hospitalizaciones empiezan a explorar las capacidades y las individualidades a nivel ocupacional de cómo se pueden incluir en procesos productivos, académicos, en fin. Y pues hay otra serie de actores que están acompañando a los pacientes, enfermería, medicina general, en la clínica tenemos medicina interna y neurología, y bueno, es todo un conjunto de personas pues siempre al servicio de los pacientes. En ocasiones las experiencias, aun cuando existe pues un proceso acorde a las guías y los protocolos, no está dentro de las aspiraciones o las expectativas de cada persona. Sin embargo, cada paciente y cada caso que se trata en la clínica y en los hospitales mentales pues son evaluados por un grupo y se mensura de manera muy juiciosa hasta dónde llegar el tratamiento dentro de una hospitalización y cómo dirigirlo una vez egrese. Claro que sí, doctor. Bueno, por aquí nos pregunta Carolina Gómez si las enfermedades mentales, dice, ¿por qué son hereditarias, doctor? Pero me gustaría que respondiéramos más bien si sí son hereditarias y en este caso, ¿por qué? Esa es una muy, muy buena pregunta. La genética cuenta y hay enfermedades mentales que multiplican la probabilidad de aparecer si existe pues algún antecedente en la familia, ya sea un abuelo, algún antepasado, alguien ahí. Sí cuenta, pero no todas las enfermedades son de un componente genético marcado. Muchas veces aparecen por eventos muy específicos, los traumas en general, tener una experiencia de vida extrema, un desastre natural, una situación de violencia extrema puede precipitar un cuadro mental. Los primeros años de vida son definitivos. Idealmente una familia pues va nutriendo a un niño, lo va proveyendo de pues, lo básico y va generando en él ciertas herramientas en su psicología para que pueda afrontar a posteriori pues, los desafíos de la vida. Si esas cosas no se dan en los primeros años de la vida, poco a poco, pues el individuo irá creciendo con déficit, con dificultades para adaptarse, para responder a ciertas cosas, y eso puede precipitar más adelante un trastorno mental. Entonces, estamos frente a las causas de las enfermedades mentales que pueden ser genéticas, pueden ser del contexto, pueden ser ambientales, pueden ser sociales y pueden ser psicológicas. Todas estas cosas se pueden juntar y expresarse como un trastorno mental o una de estas puede tener más peso y generar un trastorno mental. De acuerdo. Doctor, por aquí tenemos a una paciente que está muy activa en nuestro chat, es Nancy Orejuela, que nos dice, ¿los trastornos mentales son de origen orgánico o simplemente el sufrir por años estos síntomas hace que finalmente las personas por temor a la crítica se vuelvan un poco más fuertes? Y luego complementa su pregunta diciendo que la peor decisión como paciente de salud mental es abandonar pues por supuesto las terapias y los medicamentos. Y aquí me detengo, doctora, a preguntarte pues qué tan grave es para un paciente que está llevando un procedimiento, un proceso acompañado por especialistas abandonarlo. Claro que sí, qué buena intervención de Nancy y básicamente sí, hay cuadros en los que lo orgánico pues tiene mucho que ver, hay otros en los que no tanto y pues básicamente son otras cosas las que contribuyen a la aparición del trastorno mental. Lo mencionábamos, traumas, situaciones extremas, puede generar un trastorno mental.
Hay personas que tristemente abandonan los tratamientos cuando empiezan a sentirse mejor. Eso es frecuente y básicamente es porque no solo en psiquiatría, sino en casi todas las especialidades médicas se ha visto que los seres humanos no somos buenos para tomar medicamentos. Eso es algo extraño, ajeno, y pues claro, es complicado. Entonces, las tasas de abandono son altas, de medicamentos, incluso de psicoterapias. Muchas cosas van sumando para eso, la falta de información, los prejuicios, la falta de apoyo social, a veces las barreras de acceso o la decisión del propio paciente. Lo que conocemos en la actualidad es que muchos tratamientos de salud mental necesitan meses o años de suministrarse para que las neuronas alcancen un estadio más estable. Resulta y pasa que, claro, una neurona se puede dañar muy fácil, pero para recomponerse necesita un tiempo prolongado. Es por eso que los medicamentos deben usarse de acuerdo al criterio clínico, usualmente durante meses, a veces años. Hay otras patologías mentales muy específicas en las cuales es necesario continuar con un medicamento de por vida porque son diagnósticos pues, que acompañan a las personas durante toda su existencia. En estos casos lo indicado es que siempre exista periódicamente pues, la compañía de un médico, un especialista que vaya evaluando las dosis, que vaya ayudando a subir, a bajar. En esto, ¿qué tan importante es que los pacientes estén muy informados? Que conozcan sobre los medicamentos, que los médicos abran canales de comunicación para que el paciente libremente pueda decir, oiga, estoy cansándome del medicamento, este medicamento me está produciendo este síntoma o esta rasquiña o me cae mal al estómago, este tipo de cosas que si se detectan a tiempo, tal vez se puedan corregir y hacer que los tratamientos se puedan ir prolongando el tiempo pues, que se necesite. Claro que sí, doctor. Aquí encontré una pregunta que casi que podemos responderla en esta misma línea y es un caso que nos menciona Diana Bravo. Ella nos dice, ¿cuánto tiempo tarda una terapia por depresión? Tengo depresión, pero cada vez que inicio una terapia no la termino y siento que vuelve con los meses. Es un poco lo que te mencioné ahorita, doctor, y es pues no abandonar los procesos. Claro que sí, y qué buena pregunta, Diana. Si es una terapia por medicamento, sí sería muy, muy indicado que junto con el médico se vayan informando en cada caso particular de cuánto es el tiempo estimado. Hay series de casos de personas que pues, toman el medicamento un par de años. Eso procura no solo que los síntomas se hayan bajado, sino disminuye la posibilidad que haya nuevos episodios como el caso que nos comentas. Dentro de las psicoterapias hay procesos que, de acuerdo al tipo de psicoterapia, pueden prolongarse un poco más que otros. Las terapias, por ejemplo, que tienen mucha evidencia en depresión, que son las terapias de corte cognitivo-conductual, pueden tomar un par de meses. Son sesiones semanales o bisemanales en las que se plantean unos objetivos, unas tareas y los pacientes junto con los terapeutas pues van construyendo algunas pautas para mejorar ciertos procesos mentales. Eso está bien estudiado y realmente son muy, muy eficaces. Hay otro tipo de psicoterapias más de corte psicodinámico, más del corte del cuerpo teórico de Sigmund Freud, que son un poco más prolongadas en el tiempo, tienen una manera de trabajar distinta, pero pues también son enormemente eficaces en síntomas de depresión. También hay varios estudios que empiezan a mostrar las bondades de este tipo de movimientos. Hay otro tipo de psicoterapia, realmente es muy rico porque pues, hay muchas, muchas escuelas y tal vez es una exploración que podría bien, Diana, empezar a hacer qué tipo de psicoterapia puede ser un poquito más próxima para que tal vez puedas sentirte un poco más acompañada, identificada y puedas prolongar el tiempo en el que se está trabajando.
Claro que sí, doctor. Me da una tristeza que el tiempo se pase corriendo y sobre todo cuando estamos tratando temas tan interesantes como este, pero sabemos que tienes pacientes que te esperan. Así que voy a terminar esta sesión contigo respondiendo una pregunta que nos dejó uno de nuestros seguidores y es, ¿por qué nosotros los jóvenes sufrimos tanto de estos trastornos? Y es importante, doctor, que cuando hablamos de trastornos, de pronto nos puedas ahondar un poquito en qué tipo de trastornos existe y, como lo dice Diana, por qué los jóvenes están sufriendo tanto de ellos. Es una muy buena pregunta, Diana. Muchas gracias. Bueno, básicamente las personas podemos tener problemas de salud mental, que son alteraciones o unos síntomas chiquitos, que con los días se van pasando y pues bueno, pueden lidiarse creo que de manera autónoma. Pueden existir los trastornos. Los trastornos son ya las enfermedades establecidas. Hay muchísimas enfermedades que afectan pues la esfera mental de las personas, pero hay un grupo o varios grupos que son distintivos, que son frecuentes o que generan una gran discapacidad. ¿Por qué se presentan tanto en los jóvenes? Hay varias razones. La primera es que ser joven implica una época de transición que es retadora. Cuando una persona es adolescente, está contrastando muchísima información y buscando en alguna medida ser quien se va a ser. Esa búsqueda es muy exigente para el ser humano y por eso pues muchos recursos mentales se ponen en ese momento y se genera pues un desgaste y como una permeabilidad a que puedan emerger estos cuadros. Segundo, es una época de transición y desafío en el sentido que el muchacho se gradúa y tiene que elegir con qué carrera se va a casar, tiene que muchas veces migrar de su ciudad o enfrentarse a un medio universitario con unas reglas de juego distintas y eso va generando pues unos montos de carga que son diferentes. La otra explicación es una explicación más bien biológica y es que en los jóvenes cuando se termina los 20 años más o menos empieza o se consolida un proceso neuronal del desarrollo pues de todas las líneas neuronales. Entonces, en ese momento hay una abrupta transición del cerebro de un estado a otro que regularmente pues se transita de manera fisiológica, pero en algunos casos, cuando toda esta serie de factores que mencionamos hace un momento, biológicos, sociales, psicológicos, pues hacen que ese momento sea distinto y se pueda generar el síntoma mental. Hay varios síntomas, hablábamos recién de una tristeza profunda que está todo el tiempo con la persona, serían cuadros de depresión. Los trastornos de ansiedad, que son miedos muy, muy intensos, que pueden ser en un momento tan duros y tan fuertes que la persona puede tener miedo a morirse o a perder la razón y quedan básicamente paralizados. Hay otros miedos que se sostienen en el tiempo, que no tienen tanto volumen, pero van afectando la existencia de la persona, la manera en cómo está en el mundo, porque es desagradable tener ese tipo de temores. Hay personas que consumen sustancias y esto es una enfermedad mental y en esto, bueno, que hagamos claridad. Y es que consumir marihuana, bazuco, cocaína o cualquier otro tipo de sustancia llega directamente o hace que llegue la sustancia al cerebro y se producen cambios. Se produce dependencia y se produce una serie de alteraciones en la manera en cómo funciona el cerebro, que hacen mucho más frecuente la aparición de síntomas de depresión, de ansiedad u otras alteraciones más extremas como la psicosis. Estar psicótico es otra manifestación en términos mentales que es mucho menos frecuente, pero se puede presentar de tanto en tanto y son personas que se salen de la realidad. Básicamente escuchan voces o sienten personas o sienten la presencia de algo sin que exista realmente, o tienen la firme convicción de que son perseguidos o de que el mundo se acabó
o una idea tan extraña que pues altera la manera en cómo se vienen comportando. Estos cuadros, si se detectan a tiempo, aun cuando parecen tan severos, pueden tener buen pronóstico en la medida en que la persona pues pueda acceder pronto a un servicio especializado. Claro que sí, doctor. Tengo en el chat una cantidad de preguntas que claramente no me va a dar el tiempo para que las podamos responder, pero por supuesto quiero agradecerte enormemente en nombre de doctor aquí por regalarnos estos minutos. Este espacio ha sido de verdad muy valioso para los que se fueron conectando, pues de pronto no desde el comienzo. Hoy nos acompañó el doctor Alexi Vallejo Silva, médico, director de la clínica Nuestra Señora de la Paz. Doctora Alexia, mil gracias de verdad por habernos acompañado y esperamos tenerte muy pronto en una próxima transmisión en vivo. Claro que sí, a ti muchas gracias y a todas las personas que compartieron con nosotros este espacio, mil gracias. Nos vemos pronto. Claro que sí, doctor. Feliz tarde. Y bueno, a los que se quedan unos minuticos más acompañándome en esta transmisión, quiero dejarles nuevamente la invitación para que después de haber escuchado esta charla tan enriquecedora con el doctor Alexie, y si ustedes están interesados en consultar un médico, bien sea médico general, un psicólogo, un psiquiatra o cualquiera de nuestros especialistas de la red médica, recuerden que tenemos más de 20 especialidades en nuestra plataforma www.doctoraqui.com. Y si ustedes quieren acceder a un descuento maravilloso, lo pueden hacer muy, muy, muy fácil. Ustedes ingresan a nuestra plataforma, van y buscan al especialista que están necesitando y en el momento de hacer el pago deben aplicar el código de descuento Salud Mental y automáticamente van a tener el 20% de descuento en su próxima cita médica con cualquiera de nuestros especialistas. Vi muchísimas preguntas donde nos estaban, por supuesto, hablando de temas como ansiedad, depresión y todos los temas relacionados con salud mental. Así que mi invitación también es para que, si ustedes no se han dado la vueltica por nuestro blog, pues la invitación es para que lo hagan. Nos pueden visitar a través de www.doctoraqui.com/blog y les invito para que puedan leer no solamente temas en psicología, también tenemos temas de nutrición, de bienestar y salud, de sexualidad, temas tendencia, como por supuesto lo mencionaba al comienzo, la salud mental que estuvo este 10 de octubre siendo celebrada como Día Mundial de la Salud. Y también mi invitación es para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo, estamos en Instagram como @doctoraqui.col, estamos en LinkedIn como Doctor Aquí, así como nos encuentran en nuestra fanpage. Y también nos pueden visitar a través de nuestro Twitter, @doctoraqui.col. Así que, no siendo más, les agradezco por supuesto, la sintonía y por la compañía y esperamos que muy pronto podamos acompañarlos en un próximo Facebook o Instagram Live. Mil gracias. Bye, bye.